En esta magnitud, muchísimas gracias en verdad, porque esto es posible gracias a ustedes. Les vamos a dar un aplauso ahora a nosotros a ustedes. La otra cosa que tengo que decirles es que muchas gracias a los aquí presentes, porque todos pusimos un granito de arena para que esto se llevara a cabo. En verdad ha sido y hemos remado contra marea, pero salió todo muy bien. Entonces vamos a empezar a divertirnos. Voy a pasar el micrófono aquí al doctor Víctor para que también agradezca. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, los que no me conocen, soy el doctor Víctor. Ahí con lo que se ofrezca, ahí estamos al 100. Quiero agradecer antes que nada a mis compañeros de club, ¿no? A los presidentes de los clubes y a ustedes porque vinieron y que hicieron posible ayudar a una fundación. Les tengo otra noticia y que ojalá, así como ha funcionado este evento, funcione otro que queremos hacer en el mes de febrero tentativamente o marzo. La intención de hacer este tipo de eventos es dignificar a los clubes y que no nos vean como que solamente hacemos desmanes, ¿no? Que también sepan que los clubes hacemos cosas buenas por Culiacán, que los clubes hacemos cosas buenas por la gente que está trabajando por cosas buenas. Es decir, queremos ayudarle al tercer sector a que haga su chamba. Vamos a empezar con el evento y vamos a entregar ya el micrófono aquí al maestro de ceremonias. Nos están pidiendo una intervención. Aquí Leti nos quiere decir algo. Muchas gracias a todos, con permiso. Fuerte el aplauso. Yo soy MC Marcos de Gárgolas, Culiacán, y le agradezco a Karim. Aquí estamos apoyando también esta noble causa, poniendo un granito de arena. Muchísimas gracias por la invitación y pues vamos a seguir encendiendo el escenario. Tenemos a los potros, a nuestro presidente que también está, a ver, Aarón. A ver, aviéntate unas palabras, Aarón. Todo mundo te aclama y no estabas presente cuando te presentamos. Buenas noches a todos. Pues como dice Karim y el doctor Víctor, igual los demás compañeros, ¿no? Es una noble labor la que se hace con ese tipo de eventos, que ojalá sea el parteaguas de lo que podemos hacer los clubes de Culiacán, ¿no? Quitarnos ese estigma de que solo somos desastrosos y que la verdad todos queremos ayudar de corazón. Que muchas gracias por asistir a todos los clubes, a mis potros, a las carcachas, al Street Zone, a los Nismo, a Mitsubishi, a los Honda, a todos. Ojalá nos sigamos uniendo así para hacer este tipo de cosas, ¿no? Muchas gracias y enhorabuena. Ánimo, ánimo. Hay que agradecer también a Rápido y Furioso y a Paul Walker, que sin ese legado que hizo estos eventos no se estuvieran haciendo aquí en México, ¿no? Cabe la pena mencionarlo. Fuerte el aplauso para Paul Walker también desde donde esté y más que están apoyando estas nobles causas. Tenemos otro patrocinador, Pain Roach, también le agradecemos el apoyo brindado. Y pues bueno, tenemos una interpretación de algo muy típico de aquí del noroeste. En unos momentos más va a estar la danza del venado. Con eso vamos a dar la inauguración oficial de este evento para que nos encienda el escenario los Cougars y después no más drama. Fuerte el aplauso para que interpretará la danza del venado Jesús Alfonso Uriarte Gagiola de Difocur. Él viene de la compañía municipal de danza del maestro Gabriel Uriarte. Agradecemos a los patrocinadores y a sus bellas chicas representantes. En este momento dará inicio con la danza del venado. Paso por la calle, paso por la calle.
another.